I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. Rebelio. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Hogwarts Legacy. Y bueno, me he venido a el anexo de la biblioteca, ya sabéis, dentro de Hogwarts, porque aquí ha aparecido una nueva misión. Y esta sí que me parece interesante. Es concretamente esta misión de aquí, retrato en apuros. Hay un retrato disgustado en la parte de atrás de la biblioteca y quizá habría que hablar con él a ver qué pasa. Así que me parece bastante interesante. Pero obviamente por aquí hay cositas guapas. Este ya sabéis que con... Este ya lo tengo abierto, ¿vale? Pero bueno, aquí básicamente con Glacio podíais venir. Os metéis por aquí y podéis abrir este cofre si aún no lo tenéis abierto, ya que a mucha gente se le olvida. Pero bueno, vamos un poquito a lo importante, ¿no? Vamos a un poquito a ver por aquí si encontramos alguna cosilla. Aparte, ahí ves, ahí hay algo. Ahí hay unas notas o hay algo. Lo sabía. Pues bien. Nota para el profesor Black. Bueno. Parece que aquí ya no hay nada más. No, ahí arriba hay un cofre, espera. No, ahora no quiero poner a prueba mi conocimiento, quiero cofres. Rebelio. ¿Está en medio? Aquí hay uno importante. Pero ahí abajo me sale que hay uno en medio. ¡Rebelio! Vaya. Eso no la vi venir. Parecía que había un cofre, ahora no lo veo, o sea, ¿qué he cogido? Digo yo. Bueno, vamos a venir a la misión, gente, que esta parece interesante. ¡Rebelio! Aquí parece que tampoco hay tampoco nada que descubrir, vamos a ver. ¡Hola, Ferdinand Octavius Pratt! Señor, ¿se encuentra bien? Parece un poco angustiado. ¿Bien? ¡Parece que estoy bien! ¡Me han secuestrado! ¿Cómo puede estar secuestrado si está aquí mismo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues claro que estoy aquí. Este no es mi único marco. ¿Qué pasa? ¿Que solo tienes un hogar? Es mi otro marco. Lo han robado. Y encima eran alumnos. Pagaron a unos ladrones para robar mi otro marco. Vaya, lamento oír eso. Caray, suena espantoso. Ese es justo el calificativo de Astoria Cricket. Ella es la responsable. Vaya. Sus amigos y ella no paraban de quejarse de mí, caraduras. Y luego escuché que planeaba reclutar a una panda de inútiles para que me robasen de las tres escobas. Ahí es donde estaba mi otro marco. Vaya tugurio. Aunque supongo que podría ser peor. A un conocido lo colgaron en cabeza de puerco. No volví a tener noticias suyas. Ya. Y volviendo a su marco... ¡Ah, sí! Ahí estaba yo tan tranquilo, empolvándome la peluca, cuando de repente noto que se me llevan unos granujas. No puedo permitirme dejar mi puesto. Hago un trabajo importante para el director y necesito que mi otro marco vuelva a las tres escobas. Vale, vamos a preguntar lo primero, lo importante. ¿Quién es Astoria Cricket y por qué se llevaría su cuadro? ¿Pero quién es Astoria Cricket y para qué quiere su cuadro? Es una malandrina de cuarto curso.
Ella y su banda de rufianes planean toda clase de fechorías en mis narices y luego me llevan a otro lado por haberles escuchado. Mi única hipótesis es que se llevaron mi marco en un vil intento de castigarme por cumplir con mi labor. ¿Y tu labor es...? ¿De qué importante trabajo para el director está hablando? Digamos que presto atención a lo que se dice en el local de Sirona y que al director le gusta saber lo que se cuece. Vamos, que es un chivato. Tiene plena confianza en mí para estos menesteres. Me recuerda a mis días de prefecto. Voy a ver qué descubro. Podría investigar el asunto por usted. Oh, ¿de verdad? ¡Qué maravilla! Pero date prisa, ¿quieres? El lugar al que me han llevado no me hace justicia para nada. Nos vemos. Vale, pues vamos a ir a las tres cuevas, vamos a hablar con Astoria y a ver qué pasa por aquí. Me está gustando mucho, ¿eh? O sea, es lo que os digo, esto es entretenimiento. Es un juego muy divertido, tenemos muchas cosas que hacer, obviamente. Pero fijaos en la historia, en cómo avanza y cómo son de mágicas las secundarias. A mí al final es una de las cosas que más me sorprende. Y es que de verdad nos encontramos ante un título que creo que a muchos les habrá valido la pena. Y bueno, hay que aprovechar estas fechas tan navideñas, ¿no? Aquí en el juego, obviamente, para hablar con Astoria Cricket. ¿Qué has hecho con el cuadro? ¿Astoria Cricket? Depende. ¿He hecho algo? Ferdinand Pratt cree que sí. Dice que tú le robaste el marco. Vaya. Yo no hablaría de robar. Es más bien una recolocación. ¿Cómo decirlo educadamente? Ferdinand Pratt es un gran opulento y tiene suerte de que no lo tapie tras una pared. No está tan mal. No creo que sea tan horrible, ¿no? Lo único que hace es espiar a los alumnos y contárselo al director. A veces, si no hay nada que decir, se lo inventa. Estuve 4 horas castigada la semana pasada solo porque le dijo a Black que yo iba a vaciar el lago, cosa que ni tiene sentido. Fue el colmo. Su cuadro y él tenían que desaparecer. ¿Me dices dónde lo has puesto? Yo no lo he puesto en ningún sitio. El cuadro lo tendrá la gente a la que pagué para robarlo. Acampan en unas ruinas de la costa. Solo quería alejarlo lo suficiente de mí para no tener que volver a pensar en Ferdinand Pratt nunca. Pues ahora mismo está gritando en la biblioteca. ¡Ay, por las barbas de Merlín! En realidad no tiene nada por lo que gritar. Podía haberlo colgado en cabeza de puerco. Ese niñato no lo habría soportado, con sus paredes mugrientas y su olor a cabra. Y los parroquianos no toleran a principitos como Ferdinand. Pero lo hecho está. Ya no está aquí. Así que, si fuese tú, lo disfrutaría. Vale, pues nada. Un placer charlar contigo. En principio las ruinas parece que están un poco lejos, ¿eh? Vamos a RTP. Vamos al mundo. Y... ¡madre mía! Pues sí, sí, está un poquito lejos, ¿eh? No pasa nada, vamos al lío. Menos mal que tenemos ya todo el mapa explorado y lo que os digo, se viene la última prueba, se viene yo creo que un momentazo del juego. Y a ver, oh, magos tenebrosos, campan a sus anchas. Me haré con lo que tengas en los bolsillos cuando mueras. Si tú lo dices. ¡Rebelión! Vale, lo tienen ellos, ¿no? Antes es... Sí, ha habido errores, pero no puedo quejarme. Déjate. ¡Vuelve aquí! ¡Liberaste! ¡Oh! Te enseñaré a no meterte donde no te llaman. ¡Con Fring! ¡Bombarda! ¡Defiendo! ¡Avada, que cabra! ¡Bombarda! Mañana te va a doler. ¡Defiendo! ¡Nervioso! ¡Qué agilidad! ¡Confringo! ¡No eres rival! ¡Adiós! ¡Fuera el duelista! ¡Bombarda! ¡Defiendo! ¡Confringo!
Adiós. Vale, ¿dónde está el cuadro? Rebelio. ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Vale, parece que está aquí abajo. What? Aquí se entra, ¿no? Vale. Vamos para allá. Vale, mazmorrita. Vaya, ya era hora. Es un milagro que quedé. Calma, ya he llegado. Ya he llegado. ¿Que me calme? Esos bufones de ahí fuera estaban hablando de quemarme a mí. Si tuvieran dos dedos de frente, se darían cuenta de que tengo más valor para ellos intacto y en las tres escobas. ¿Cómo es eso? Con todo lo que he oído de pasada, soy una fuente veraz de información. Venga, no te quedes ahí. Tengo que volver para la hora del cóctel. Sin mí, eso parece un funeral. ¿Y si no quiero devolverle a las tres escobas? ¿Qué diantres significa eso? No importa, solo pensaba en voz alta. ¡Eso espero! Venga, a las tres escobas, por favor. Seguro que me están echando mucho de menos. Llévame con mucho cuidado, ¿quieres? Ya tengo los bombachos arrugados. ¿Dónde me has puesto? ¡Esto está oscurísimo! ¡No pienso tolerarlo! ¡Rebelio! Vale, entiendo que ahora hay que volver allí, ¿no? Ah, pero ahora me da la opción de elegir, de llevarlo a un sitio o al otro. A ver, es que lo de colgarlo en cabeza de puerco me sabe mal por él. O sea, no, somos buenos Ravenclaw y obviamente lo suyo sería tener un dialecto con él y decirle, tío, pero deja de chivarte aquí de todo. Bueno, este por lo que vemos sigue igual ahí de loco que siempre, ¿no? Marco de Ferdinand. ¿Pudrirás por esto? Y me deja aquí en este caos. ¡Oh, por fin! De vuelta a mi pared y más angelical que nunca. Bienvenido de nuevo. Ahí está. Bienvenido de nuevo. No acostumbro a dar las gracias. Practica más bien servil. Pero supongo que lo adecuado sería mostrar cierta gratitud. Como muestra de buena voluntad, excluiré de mis informes al director cualquier fechoría que oiga sobre ti. Y oigo muchas cosas. ¡Ahora largo de aquí! ¡No pueden verme hablando con los alumnos! ¡Venga, vete! Bueno. No pasa nada, amigos. He vuelto. Pues ya está, tenemos el estante de rarezas, que no está nada mal. Pero no sé yo si hemos hecho lo correcto, ¿eh? Ojo, aquí hay... A ver... Si toco aquí se podía... Acá. Siempre me pierdo, que flipas aquí, a ver... Me ha salido que ahí hay algo para usar a los Gomora, ¿no? En este lado. Entiendo que son las casas de aquí, ¿no? Sí, vamos a ver qué hay por aquí. Al ojo mora. Pues nada, gente, lo que os digo, aquí una auténtica locura. Me ha gustado mucho la quest. Creo que es una quest sencillita, obviamente. Pero ni tan mal, ¿eh? Y a ver qué hay aquí. Rebelio. Cofre. Vaya. Uy, ¿y este cambio de música? Bueno. Algo me dice que por aquí hay más cositas, ¿eh? Saludos. ¿Vienes a cambiar de indumentaria? Pues tienes muchas opciones, así que tómate tu tiempo. A ver.
Ojo. Esta parece fuerte. Y estos también. ¡Ojo! A ver, tengo dinero de sobra, así que vamos a comprar. En harapos finos nunca te llevarás una decepción. Me voy a full equipear aquí, ¿eh? Como ya he dicho antes, es un placer hacer negocios. Algo me dice que tienes instinto para la moda. Rebelde. Puedes pasarte cuando te apetezca. Parece que no hay nada. Pero no ha estado mal, descubrir estas cosillas. Rebelio. Página de guía del campo. Ahí está, correo mágico. Toma ya. Aquí hay otra. Tetería de Core. Ya van 10. Quedan 15, ¿no? Creo que es. Rebelio. Cofrecito. Madre mía, cuántas maravillas. Bueno. Vamos a mirar todo lo de la plaza. Por aquí obviamente pueden haber cositas divertidas e interesantes. Así que vamos a aprovechar. Por ejemplo aquí. Ya no hay nada aquí, habrá estado. Es que es enorme, tío. Es lo que más me flipa, que esto es grandioso. O sea, hay tanto que hacer. ¡Rebelio! ¿Qué dice? ¡Buah! A ver. No sabía que a las mariposas les atraían los tesoros. En animales no lo vimos. Rebelio. Sí, pero ahora, por ejemplo, veo que ahí hay un tesoro. ¿Cómo que no? ¿Aterriza? Tío. ¿En serio? Rebelio. Vale. Ojo, por ahí hay un némesis. Mira. Axio. Rebelio. Aquí tiene que haber algo más, seguro. Ah, no, mira, esta vez que tengo que ocultarme. Ahí está. Rebelio. Esto sí que parece que lo tenía. Aquí hay otro cofre. Debe de ocultarse, ¿no? Ahí estamos.
Perfecto, pues nada. Lo que me he gastado en un momentito lo hemos conseguido con buena exploración y eso que tenemos. ¿Qué puedo deciros? Lo de las páginas, al final, es una auténtica locura. Están por todos los lados y mola muchísimo, ¿eh? Aquí, como podéis ver, hay gallineros, hay más cositas, pero bueno. A ver. Hay otra cerradura. Vale. Vamos a abrir la puerta. Y a ver, ¿es donde yo? ¡Rebelio! Aquí, lo sabía, tío. Tiene que haber algo. Otra página aquí. Precarios de Digwen. Perfecto. Y ahora aquí abrimos. A ver qué hay. Es una cerradura sencillita, pero oye, por lo menos, mira. Completamos misión, nos ponemos un poquito con exploración. Al final es un all-in, chavales. Rebelio. ¿Y esto dónde nos lleva? No lo sé. A un cofre. Pues nada, cofrecitos por doquier aquí. Pues poco tengo que deciros, gente. Espero que os haya molado un poquito el gameplay. Se viene en el próximo, lo que digo, la historia principal, Like a Boss. Y yo creo que va a ser una de las cosas más top que podemos vislumbrar por aquí, por lo que digo. O sea, estoy seguro de que aquí ahora se viene lo bueno en esta historia. Y ya veréis, ya veréis. ¡Rebelio! Vale, por aquí. Es un placer ver una cara conocida. Ah, no, aquí hemos estado ya. Pues nada, lo que os digo, espero que os haya molado el vídeo, que os haya molado la secundaria. Y en el próximo vídeo, la aventura continúa hasta un punto en el que creo que no nos lo vamos a esperar. Así que, a por ello vamos. Pasando en grande, disfrutad de la vida y hasta la próxima.